son clarificar la distribución de competencias, dejar muy claro que el Parlamento Vasco no pierde la potestad legislativa en ningún caso por la atribución de competencias a los territorios históricos. En segundo lugar, reforzar, imponer la necesidad de que cuando haya diferentes regulaciones de los elementos esenciales de los tributos, el Parlamento Vasco tenga que entrar a plantearse la necesidad de armonización tributaria. En tercer lugar, una modificación radical del sistema de distribución de recursos financieros entre territorios históricos y comunidad autónoma, de tal forma que el Parlamento Vasco asuma plenamente la competencia de decidir cuáles son los criterios de distribución de esos recursos. Y finalmente, el último objetivo sería establecer órganos de cooperación intergubernamental entre el Gobierno y las diputaciones y, ocasionalmente, en sus ámbitos de competencia, también los municipios, para que el funcionamiento institucional tan complejo como el nuestro sea adecuado.